Hello. Hello, coach. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello. Qué poquitos. Ya empezaron la fiesta. ¿La fiesta de qué usted? La celebración de que ya se terminó este curso de básico 2. Ya sienten el diploma que les llega. Yes. Okay. Hablando de diploma, coach, con lo de la fecha en la plataforma, ¿qué le dijeron? Pregunté y no me han contestado. Voy a volver a preguntar mañana porque no me respondieron. Me imagino que han de estar revisando. Pero sí pregunté. Okay, coach, gracias. Okay. The tomorrow, last day of classes. Y ya enviaron el otro documento, el de continuidad. Yo sí, ya lo mandé, pero no hay respuesta todavía. Okay. Exacto. Bueno, según lo que estábamos hablando ayer en lo que usted estaba desconectada, todos hemos enviado los documentos de continuidad. Thank you. Okay. Adriana Beatriz. Present. Excelente. Ana Mercedes. No yet. Claribel Esmeralda. Daniel Oswaldo. Dora Present. Estefan. Ok. Present, teacher. Ok. Dora Estefan. Present. Ok. Eloísa. Eloísa Abigail, Gloria Elizabeth. Present, teacher. Ok. Henry Oswaldo. Hoy sí, presente. Hoy sí, o sea que en otros días no. Se acaba de confesar. Jacqueline Y se congeló Beatriz. conmigo. Bye. Siempre que escucho que dicen Daniel Oswaldo, me chiveo. Jacqueline Beatriz. Jonathan Humberto. Sorry, I don't know what happened with you. Jacqueline Beatriz. Okay. Jonathan Humberto. José Ángel. Present. Okay. Catherine Stephanie. Present. Okay. Kimberly Natalie. Lorena Araceli. Lourdes Paola. Mario Antonio. Marvin Alberto. Romeo Antonio. Present, coach. Okay. Ruth del Carmen. Present, teacher. Excelente. Verónica Elizabeth.
Present teacher. Okay. Víctor Manuel. Okay. Xiomara Judith. Catherine Yamilet. Present. Excellent. ¿Hoy no hicieron pan? Hoy tocó salpor. Qué rico. De arroz o de almidón. De arroz. De arroz, de arroz, de arroz. Y With no quedó. coffee. Okay, today we are going to make review of some topics. Okay, the first topic will be numbers, big numbers, que creo que con ustedes no habíamos visto esa parte. Y nos tocó leer, en una lectura tuvimos que leer unas cantidades algo grandes y algunos por ahí se les hizo un poquito difícil. Entonces vamos a ver esto de los numbers, que no está tan difícil como parece. Y al final ya no les pregunté también si necesitaban refuerzo de algún tema de los que habíamos visto. No, todo bien. All clear. Del módulo 1 para ir con filo. A saber qué maestra tuvo en el módulo 1. Me han dicho que era mala, pero no sé. A saber. ¿Pero mala en qué sentido? ¿En su forma de ser o en cómo enseña? Pues la misma mía. No, porque una cosa, una maestra puede ser mala con todo el mundo, pero puede enseñar bien, que ya me ha pasado. Y viceversa. Ajá, Henry, mala como, dice Romeo. Solo porque le ponía mala nota. No la tomó. Solo porque no le hacía caso cuando decía que cocinaba pan dulce. Como no le debo pan por eso. Porque no le dimos pan, cabal. Cabal. Más que Henry anda antojando en el grupo de WhatsApp, se ven buenas esos salpores. En el curso de Insafor los hicimos. Hay que probarlos para ver si ya aprendió. Yes. Tiene que pasar la prueba. Ya mis viejitos me dijeron que sí estaban buenos. Me dieron el aval. No cuentan. Los papás siempre dicen que está rico. No, mis abuelos. Esos son más aduladores todavía. Ok. Muy bien, tenemos entonces de large numbers. Tenemos the ones, the tens, and the hundreds. Okay, in the last model, you supposedly to learn numbers from 1 to 100. Okay, y vimos que habiendo formas de decir los hundreds, okay, de cuando van del 1 until 9, you will say, for example, 109. Okay. But after that, you are going to say 113, okay, without the end. Sino que ese solamente iría from 1 to 9. 101, 103,
Y para los hundreds, vamos a leer primero el número, o sea, 7. Luego vamos a decir el hundred, que es 700. Y luego decimos el siguiente número de la forma normal, ¿verdad? 713. Okay, 713. 525. Y para los 1000, de la misma manera, iniciamos con el number, okay, 5, y luego decimos 1000, okay, 5000, y luego seguimos con el resto del número de la misma manera. 713. Okay. Entonces, siempre va a empezar diciendo el número. Luego va a decir como la posición, si está en los 1000 o si está en los hundreds. Y en el caso de los millions, okay, de la misma manera, por ejemplo, 1 million, okay, y como continuaríamos desde aquí, ¿verdad? Siempre iríamos con, for example, 527,713. Okay, let's see more examples. Or do you have questions about this? Questions? No. Yo tengo una pregunta, sí. Yes. Digamos que si fuera 5000, pero en vez de 713 fueras 703. Creo que lo explicó, no sé. Ajá, 703. N. Ajá, and. And three. Ah, ok. 703. 703. Ok. Ah, ya vi lo de los alfores. Solo antoja. Yes. Lo triste que di los probes. No le creo. Ay, pero ahí solo tenías que inhalar y ya te llenaba. Una tortuga toda la mañana por eso. Ok. And here we have more examples. Y también tenemos la forma escrita, how to write them. Cuando escribimos los numbers, yo les recomiendo que utilicen siempre la coma, porque la coma les va a ayudar o les va a dar la pauta de la posición. Entonces, decimos siempre el 5,000, o sea, al llegar a la coma, este sería el 1,000, 5,713. Para el caso de la forma escrita, for the writing, you don't need to write commas. You are going to write de corrido, porque si usáramos comas, sería como ir separando las palabras. Entonces, si es un mismo número, va a ir without commas, en la forma escrita, in the writing form. Okay, tell me the number, the first number, root, this one. 415. 15 or 50?
50. Yes, 450. Romeo, the next. 880. 880. Henry. 983. Yes, 983. Veronica. Next. The yellow one. Verónica, Catherine, Stephanie, four hundred sixty seven, yes, Catherine Avilés. One hundred eighty nine. Yes. Martin, next. 999. Yes, correct. Next, Jacqueline. 200. Yes. ¿Y esta parte? 275. Ok. Great. Ok. Eloisa. Lorena. Esa es la policeman. Anova. Lorena. Adriana. 910. 910. Yes. Víctor. Ah, Víctor no, no puede. Gloria. 873. Yes. And Daniel Aquino, and the last one. Three hundred twenty-four. Yes, correct. Muy bien. Entonces, look at the writing also because we are going to make a practice. Okay. First, I'm going questions. Questions. Ahora que ya vieron more examples, do you have questions? No? No, teacher. Okay, let's do an exercise. Okay, I'm going to say a number and you are going to type it. Lo va a escribir en el chat. You're going to type the number on the chat. Okay, ready? Y vamos a ver los más rápidos. And obviously, if the number is correct. Number one. 23.
1,427. Nadie lo escribió. Hello. Repeat, teacher. Repeat. Teacher. My God. 23,427. Okay, let's check. Yes. Jacqueline se comió, le quitó 300. Okay, vamos al siguiente, next. Number two. 75,469. Yes, excellent. Okay, great. Next. Number three, 47,494. Okay, yes, correct. Okay. Next, number four, 62,918. Repeat, please. Wait. Yes, 62,900. Bam. 62,918. Yes, that's correct. Okay, one more. Number seven. 17. Yes, no 70, root 17. Okay. One more. Okay. Twenty-5,148. Okay. Yes. Remember to write the commas. Aquí sí es importante que ponga de coma, tanto para usted como guiarse, como también es parte de escribir correctly. Okay. Yes. Questions? No? No questions. Okay, so now
you are going to write the number, but in letters. You are going to write in letters. Yes, lo va a escribir en letras, no en números, sino que en letras, así como estaba el ejercicio, los ejemplos. Maya, ready? Number one, 49,000. Okay. Okay. Muy bien. Vamos con uno más largo, longer. $32,645. Repeat. Okay. Excellent, Romeo. Okay, again. $34,302. That's another one. Repeat, please. Oh my God. 34,302. Okay, yes. Okay, now check the number and write the letters. Okay, wait. Ah, veamos estos. Vaya, vamos a hacer unos con punto. ¿Se acuerdan que vimos unas cantidades con punto? Vaya. Esa la van a hacer en numbers, no en letters, en numbers. Vaya. Ready. 16,000. 100.83. Ay, no, ya me perdí. Vale, pero estamos en los thousand y ya me llegó allí a los miles. Vaya, otra vez. Yes, muy bien, Romeo, yes. Wait. Hey, what happened? Aquí está. Vale.
Vaya, vamos. Another one. 16,000, 15, 16,000, 15. Point 89. 15. Muy bien, Marvin, yes. Vaya. Bueno. 83 era Henry, 83. Vaya, el último de esa manera, vamos a ver, with Peter. Okay. 20,445.38. Okay, excellent. Great, Catherine and Jacqueline. Excellent. Okay. Okay, questions so far? Hasta el momento, preguntas. No, no questions. It's clear how to write and how to read and how to say big numbers. Okay. Las demás. Good. ¿Todavía sienten que se confunde? Be honest. So. So. Sí, yo igual, siento que todavía dudan un poquito. Ok, now, the second topic. Okay, here with the numbers, you have to practice. Okay, you have to practice because numbers are very useful and you have to know how to read it or write it. Okay, with the dates, it's different. Cuando decimos years o el día, okay, it's different. No se dice de la misma manera que los numbers, okay. Now we're going to make a review about the simple present questions with double H words. Okay. O no sé si tienen algún otro tema que quieran reforzar, because this is a review. We already finished the material in the platform, in the manual. So I don't know if it is okay. This topic, the double H questions, yes, está bien que reforcemos ese? Or do you need something else
to work on. ¿Si está bien ese tema o preferirían otro que sientan que les hace falta para comprender un poquito mejor? W, bueno, voy a hablar por mí. Sí, siento que está bien WH question en tercera persona también. Ok. The simple present. Yes. Okay, so let's practice this part. Okay. Muy bien, dijimos que we have two types of double H questions in simple present. We have a double H question using do or does, que son los auxiliares que mencionaba Adriano, que plus the subject, plus the verb. Okay, esa es la primera estructura. Dijimos que no cambia de la estructura de las simple present questions because we only have to move the WH word, or we only need to add a double H word. Y siempre puede ser cualquiera de las que vimos, ¿verdad? Y here we have some examples. Okay, where do you work? When does she wake up? Who is your brother? Y como decíamos también, cuando usamos el auxiliary, we don't need to change the verb. We are not going to change the verb. Okay. Y ahí está lo que habíamos visto. Double H word, do or does, plus the subject, plus the verb, plus the complement. Okay. And four, we have another type of question, double H questions, okay, using the verb to be. En las primeras que vimos, si se fijan, había otro verbo que era el verbo principal de la oración, the main verb. Como, por ejemplo, work, que wake up, son activities, extra activities. Y cuando tenemos ese tipo de verbo, we need to add the auxiliary. Ahí vamos a necesitar el auxiliar, the auxiliary. Do, ¿para qué pronombres? ¿Con qué pronombres usamos do? Yes. Usamos do con he, she, or it. Do, seguro. I, we, they. Yes, yes. I, you, we, and they. Ahí vamos a usar tú. Y para las terceras personas del singular, que sería he, she, or it, del singular. Oiga bien, del singular. Ahí vamos a utilizar thus. Ok, thus. Hasta el momento. Clear. Yes. Muy bien, entonces veamos ahora the double H question with the verb to be. Tenemos otras preguntas que las vamos a formular only with the verb to be. Ok,
Aquí no vamos a necesitar el auxiliary porque de una sola vez ya con solamente vamos a utilizar directamente el verb to be. Okay, the verb to be. Entonces, ese va a ser el verbo principal de la oración. Entonces, we don't need any auxiliary. And here we have the examples. Okay. Where are you from? Who is that man? Where is your class? When is your class? Y tenemos otra también del otro lado que sería who is your brother? Who is your brother? Entonces aquí si se fijan, no es necesario utilizar do or does, porque recae esa acción directamente a la persona, al sujeto. Entonces va como ligada, and you don't need to add anything else. Yes. Hello, it's clear. Yes, teacher, clear. Okay. Now let's do some exercises. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Que ver the examples, where are you from? Who is that man? When is your class? Okay, now let's go to this part. Okay, vamos a utilizar do or does. Do or does. Iniciamos con Romeo. Do you like a pizza? Do you like pizza? Marvin. Study does. Does Lily study Spanish? Yes. Lorena. Does he wash the car? Okay. Dora. Does penguin eat pizza? Okay. Does, are you sure? Does. Sí. ¿Por qué does, Dora? Dora, ¿por qué das? Porque estamos hablando del pingüino. Oh, How many? How many penguins? Two. Mire, estamos en plural. Ajá, entonces. Vamos. Sí, es de Ok, ¿cómo es? ¿Cómo? There are two penguins. Dice, cuando es plural, no podemos utilizar does. Entonces sería do. Do penguins eat fish? Next. Jacqueline. I make sería do. Yes. Do I make my bed? Yes, correct. Next. Ruth del Carmen. Does a frog live in the sea? Okay. Does a frog live in the sea? Ana Mercedes.
Do they run very fast? Do they run very fast? Okay. Ángel. Do the girls play football? Do, muy bien, porque es plural. Catherine and Stephanie. Does Tom love me? Excellent. Does Tom love me? Okay, and the last one for Daniel. Do you do karate? Do you do karate? Okay, let's check. Excellent. Great. Questions so far? ¿Preguntas de esto? Con respecto a lo que estaba explicando, lo de la tercera persona, es algo que a mí también me confunde. Perdón, del plural, con lo de la tercera persona. Quiere decir que cuando esté una pregunta en plural, aunque nosotros consideremos que es tercera persona, siempre tiene que ser do. Porque en el caso ahí de... Ajá, en el caso de... Como ella, como son animales, según yo lo poníamos en dasen. En das. Das, ajá. No, lo principal, lo que tienen que ver primero es la cantidad. ¿Cuántos hay? Si hay dos, si hay tres, si hay cuatro, o si hay uno. Okay. If it is singular, remember singular, cuando es only one, okay, ahí vamos a usar does, siempre, si es singular, a excepción de primera persona del singular, ¿verdad? I y segunda persona del singular, you, ahí no. Pero tercera persona del singular, que sería he or she and it, ahí sí vamos a utilizar does. Lo otro que tienen que ver bien es identificar cuál es el sujeto, porque en base a eso también van a contestar. Okay. Okay. Okay, entonces lo primero que tienen que ver es si es singular, si solo es uno o si hay más. Entonces, si hay más, ya saben que va a ser tú. Si solo es uno, pero hay que verificar las demás cosas para ver, ¿verdad? Si, okay, si, if it is an animal, okay, for example, and it is only one, okay, so yes, vamos a decir does. Y por ejemplo, en este caso que tenemos los deers, tenemos two, they are animals, pero como son two, el sujeto ya no va a ser it, porque it is only for one. Entonces se va a convertir el sujeto en they, they, en ellas. Aunque en sí no sea una persona, sigue siendo un animal. No sé si esa era parte de la duda. Sí, sí. Okay. Thank you. Okay. And the last exercise. Okay. Van a ser con WH words. Vaya, let's make some. Vamos a hacer algunas de estas. Iniciamos con Jonathan. Esta es Jonathan. Where
Caterina Vilas. Hello, Henry. Do. Okay, where do you live? Yes. Remember, aquí dice good, muy bien. To give complete answers. Trate de dar las respuestas correctas, completas. To practice more. Okay. Vamos con el siguiente. Jonathan, yes, Jonathan. Henry. Henry. Deje de comerse los alfajores. Este. He got to school. How? How do he go to school? Okay. How? ¿Cuál es el sujeto, Henry? Es you. Yeah. Ahí no veo ningún you. Henry. No es el he. Ajá, es he. Entonces va a ser. Dos. How does he go to school? Cuando usamos auxiliar, no modificamos verbo. And next will be Veronica. Veronica. Gloria. No. Gloria. Hola, Gwen. ¿Cómo iría la pregunta? When do they play tennis? Do they play tennis? Okay. Next. Okay, vamos con Francisco. Quiero ver. No. Víctor. Ana Victor is working. Adriana. How many orange do you want? Okay. How many oranges do you want? Thank you. Eloisa. Hello. Sí, teacher. Okay, la siguiente pregunta, ¿cómo nos quedaría? Does it, muy bien. Does it eat insects? ¿Qué significaba esa pregunta? Quiero ver. Does it, ¿qué más decía? Does it eat insects? Vaya, espera. Insectos, como insectos, creo que es. Does it eat insects? Ok. ¿Qué significa? It, en este caso, se refiere a algún animal. Esa podría ser un oso hormiguero, podría ser una araña, que es spider.
A fish. O sea, eso. Does it. Eso en animals, ¿verdad? Porque luego el verbo que sería eat. O sea, come. Eat insects. Come insectos. Gracias. Ok. Next will be for Daniel. How much money do you spend every day? Okay. How much money do I spend every day? Okay. Teacher, in ese caso, the subject? Yes. Que no esté, suponemos que es you. No, es I. I. Me está preguntando a mí. Ah, ok. Ajá. ¿Cuánto dinero gasto yo? Oh, okay. How much money do I spend every day? Okay. Next. ¿Qué no ha pasado, Jonathan? ¿No? ¿Todos pasaron? ¿Jacqueline? We do your uncle dry a laundry. Okay. ¿Por qué sería do? No, es que no. Es your, entonces das. Das. Vaya, aquí el sujeto es uncle, el tío, uncle. Porque él va a ser el que va a drive, a manejar. Ah, es que no sabía cómo se qué significaba tío. Ah. Y el your en este caso sería posesivo. Your uncle. Tu tío, your uncle. Entonces aquí sí sería das. A mí eso me cuesta porque cuando leo el your, cuando aparece parents, y ese sí es do. En cambio, cuando es solo el sujeto, el uncle como tío, es cuando, pero cuando ya hace como family también sería do, ¿verdad? Family. Pero es como cambiando eso de si utiliza el posesivo, por ejemplo, why do your family go out so often? Si lo usamos así, sí. En esa pregunta. Why do your family no, en este caso, ¿cómo funciona como un todo de family? Entonces sí se toma como, como singular. Family. Sería singular. Entonces sí sería does. Why does your family ¿cuál era? Go out so often. La clave es que identifiquen el sujeto. Eso es lo como lo más importante. If you identify the subject, you don't get lost. Y siempre vas a ver cuál es lo que corresponde. ¿Cuál, si do o does? En este caso, teacher, family es uno solo. Sí, correcto. Cuando
O sea, aunque lo, son varios miembros, obviamente, pero se toma como un todo de family. Un todo. Uh-huh. Como decir, por ejemplo, a band, the band, la banda. O sea, es un grupo de personas, pero se toma como singular. Okay, entonces, por ejemplo, I will say the band plays rock music. For example. Yes? Si dijéramos, en este caso, why do your cousin often go out? Cousins. Cousin, ajá, you know? Your cousin. Ahí también sería does. Porque cousin es singular. ¿Y plural? Digamos, dos sobrinos. Cousins, ahí sí sería do. Do, ok. Uh-huh. Ok. Le voy a mandar estos links para que sigan practicando. Teacher, ya pasó lista. Yes, ya. Yeah. Es que no estaba. Ahorita. Ay, presente. Vaya, ahí están. Mándenlos al de WhatsApp para que les queden y los hagan después. Sí, Ana Mercedes, Claribel Esmeralda. Present teacher. Okay. Claribel. Eloisa, Jonathan, present, Kimberly, Lorena, present, okay, Lourdes. No, Mario, Marvin, present, okay, and Xiomara, Eloisa, señor que me sacó la aplicación, ah, okay, and those, okay, that's it. Okay, that will be all for today. Remember, tomorrow is our last class, so don't miss. Try to be on time, okay? See you tomorrow. Thank you, good night. Okay, bye-bye. Bye-bye, teacher.